180 parado, pero te lo entregan en un momento. Ahora verás tú lo que haces tú con la partida de Ahora vas a dejar el chico. Dice ahora, claro, sí, de hecho, claro. Todo el mundo cuando entrega la potencia es que llega un momento en el que dice: no, no, la parte de la parte de la noche, después cuando le quita la alimentación, lo que no sé hasta qué punto también me comentaron que pese a que la potencia la entrega va hasta donde está la alimentación, pero como que sí que podía aprovechar un poco más de esos 47 caballos. ¿Qué? No, al final, tiene la potencia plana y eso es como si fuera un paquete de tibuá, dando un dos. Pero, o sea, en el momento que se lo va dando todo hasta que llega a la corte, te va dando a los 47 o a los 90 tantos que tiene. La va a 47, vale, para eso está linda. En el momento que ponemos el momento de 45, ¿qué pasó con eso? Era el objetivo, al final que debí comprarme. Dani, esto, que no toque ningún sitio. Ya, nada, que salte o lo que sea, yo lo puedo mal. ¿Eh? Es de la poca que te sale mucho, no te pasa. Esto es para que no está. Ahora, échate esto, bien trincado, de los echar a ningún lado. Es un proyecto que no se puede que no se hace y... Estaba con el niño, tío, que no se dormía el cabrón. ¿La has pillado de aquello? Sí. Pero ahora mismo probamos con la... con la energía que está. No te pillas, no te pillas ni Antonio con la fin de ensayo. ¿Qué? A ver, después de ahí no sé si puede estar bien, tío. Nada, pero después de ahí no me pegaba. ¿Yo? Sí, sí. ¿A día tú, no? Pues claro, por adelante. Súbete. ¿Te falta un guión? Sí. Contacto, ¿eh? ¿Con cuidado? Sí, en ese lado está acá. Ahora baja, mira, va de otro lado. Pero al final, vamos a poner el peso y uno más a la mano. Vamos a la que si quieres, que si ya está, ¿eh? Vale. Súbela. Esto ya no es 4 cilindros anchos para la potencia baja. Claro. Esto ya no es aquí, llega hasta que no llega a las 8000, no, no, es el tiro. Esto ya viste tú que mismo sabes que le toca sí, a esto y tiene potencia. Entonces, por el final, pues tú sabes que de las 4 hasta las 7, 8, esto está entregando. Es tonto ya tira por encima de las 8. Vale. Esto ya tiene un año, Ángel, y la media tiene 17 ya. Claro, al final el mercado ha cambiado, ha cambiado mucho. Porque esto es mucho más utilizable. Claro. Tú ya has visto lo tuyo, lo que haces, circular por una mina con ella, ¿qué es? Una mierda.
Al final vas muerto del asco y en el verano, cuando ya vas al tercer semáforo, vas con las piernas. Y como pillas otro más, te tira el agua. Sí. Esto, tú lo coges en pleno agosto, te vas a pasar por el paseo marítimo y vas como un día vas con un paquete atrás, claro. La moto va en su sitio de temperatura, vas tirando de puta madre. Sí, sí, es verdad. Yo en verano la moto la cojo súper todo. Al final, esto es para hacerle. Esto le hace mucho más kilómetros que antes. Claro, esto está pensado para eso. Esto es para el día, tío. Claro, sí. Voy a trabajar, que voy a salir aquí, que no me lo voy a hacer un poquillo también. Claro, claro. Date cuenta, al final, el segmento de la 600, muerto. Honda va a sacar una CBR, que hace una gira en 2008. Un chasis del 2008, un basculante del 2008, un motor del 2008, que lo único que le han hecho es han puesto una 130. Y un catalizador para que tenga las bases y la han puesto electrónico así por radio y wire para poder tener SIFTE y blipa y tal, pero hay el mismo refrito. Mientras que esto, pues cada vez lo Claro. Y de que le den por culo, sí. Porque esto es más utilizable. Claro, más para el día a día. Y luego al final, si decides de darte una vuelta, que es de la entrega, igual. Sí. Y luego aquí, es que esto a mí se me queda chico, porque yo soy un explotado. Te compro un MT-09 y eso te estuvo fuera de acabarte. Que va, no, la CT-09. Yo estuve mirando una, para dejar esta nada más que para circuito, que tengo que agarrar de fibra también. Digo, dejo esta para circuito nada más y me pillo una para pues, para la salida de los domingos. Pero ya me fui, y me venía el niño y luego digo, vamos para adelante. Pero no, mucho sí, mucho, muchísimo más. Tiene potencia. A mí la 09 y la ST me encanta. Y es utilizable y no es para circular. Es justo para la vida, más por la roca, te la vas a pasar aquí. Pues no lo sé, porque me la mandó Ramírez, un taller de Almería. Sí, me la mandó la aquí sería, sí. ¿Pensaba que había aquí, güey? Hombre, al final, esto da lo que tiene. Al final, son las palabras que tienen que salir en este tipo de... La gráfica me la puede enviar, por ejemplo, al WhatsApp, el archivo o algo para yo imprimirlo allí. Digamos... Esto si tú quieres mandarlo a... O mandarlo a tu sitio, o al correo, o no sé, algo para poder yo imprimirlo en el ordenador de España. Yo eso lo que hago normalmente... ¿O guardar ahí un pendiente? No, lo que hago es... ¿Dentro de pantalla? Hago cuatro de los puntos. Ese formato de manera ya está guardado. Una trompeta con DB Killer que no la cambió. La lleva como si fuera el fallo. No, si yo lo he hecho de lo que tiene la herramienta más que la mesa. Si te dieron la herramienta y la pared y la salió a la calle, la pared se lo puso. Con el número de testa, ¿eh? Mira, el punto de testa, porque va. Si ahora sube, la primera vez que se haga esto. Realmente, está más antiguo. Dani, mira si cómo va a encantar este parque. ¿Sí o no? Sí, esta es la mano de la mano. Sí, voy a sortir. La moto de 70 mm de 3 semanas. ¿La subo?
también te levanto el cerrado. Ah, yo la siento, ¿no? Ah, claro, si esta es de Javi, esto es control, ¿no? Esta es de Javi. Esta es a flaseo original, que no hace falta ponerle la otra. Esta está hecha yo sin una. Ni idea, tío. Sí, el flaseo de esta es una de carga. ¿La has pasado el tubo ya hasta esta fase? Sí. ¿Y sin problema? No he dicho. Ah, no. Pero al final, si no la hagas, no la hagas. Es que con los flaseos, si te van a... Bueno, al final, el problema que tiene la moto de serie es que la moto de serie lleva cantidad de gasolina para que se queme el 100% de gasolina, para que la moto no contamine. ¿Qué pasa? Cuando tú la flaseas, los caballos los sacas para que no se queme la comida. Claro. Porque la rotativa es que no inyecta, claro. Suficiente. ¿Qué pasa? Cuando pasan mucho, tanto que saca caballo, cuando lo meten el chupo de caballo, ya estuve mirando yo el otro día en Wallapop un Yoshimura, el R55, que era el que le ponía a Dormund. Pero tío, es que está súper destrozado y piden una barra. Claro, es que la potencia. Bueno, que ya lo de esto ya no me voy a encontrar capacidad. Ya empieza a estar histórico, claro. Al final queda que no lo hemos dado. Sí, sí. Esta es 2006. Nada. Esta es K6, ¿no? Claro, K6. Esta tiene 17 años ya. Que se ve, no se ve como una mancha. Yo la compré a un amigo, el amigo se ve un lado, pero la chica y no se ve lo que tiene 52 que tiene. Están pidiendo la R3 2007 con 40 kilómetros. Tienes que tener un lago, ¿eh? Para ir con 40.000 kilómetros, no lo han llegado. ¿La cojo aquí? Ya veo. ¿La tuvieron? Yo he tenido banco casi toda mi vida, lo que pasa es que tenía otro y este nos lo compramos hace, bueno, no tanto en verdad, un año y por ahí, pero nunca hemos dejado de configurarlo lo que es a... porque nunca hemos comprado nada con ninguna, yo no sé, una moto limitada, a dos ni dos. Claro, por eso digo, a ver si hubiese alguien que quisiese subir. Digo, ya con Ángel, que así, yo que tenía ingeniero tú eso, y la terminamos de ajustar, tío, vamos, y se quede bien. Hombre, al final digo que va a clavar, ¿eh? Que va a clavar, claro. La posición. Ya, exactamente. Porque si no, al final, claro. ¿Dónde estás tú trabajando? Yo trabajo en Michelin. Ahí Michelin. Lo que pasa es que me diría mucho el proyecto. Me diría mucho antes para las motos, ya. Me he peleado mucho con Play. Sí. Y bueno, ahora hago el Mundial Junior de Francia. Vale, vale. ¿Esto dices tú? ¿Esto es Croacia? ¿Dónde viste con una...? Y el Pilar también, ¿sabes? Vale, vale. Yo he hecho el ruso de Superbike, he hecho el campeonato de la Qatar de Superbike. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? He hecho varios campeonatos fuera. ¿No es mejor casi que del basculante? Es que el basculante es donde lo enganchas. Sí, no vamos aquí. Tienes que dar la vuelta. Mejor claro que es, pero bueno. Sí, no, vale. ¿Y aquí? Sí, va. Nada, pues me ha echado arriba, si tampoco. Estamos pillados adelante tampoco. Sí, esto no hace falta ninguna. O sea, esto es solo para que no se me den la rueda. No hace falta ninguna. No, es que estamos desde diciembre. Exactamente. Esta es una era, ¿no? O es esta. ¿Ves? Esta es de anima. Esta, ¿eh? La pinza, ¿estás? Sí. Y lleva de aquí, ¿eh? Si lo llevo todo esto, lo de aquí. No, y no lo lleva. Sí, totalmente. Así. No tan no para esta rellenando. Si no la lleva, es que puedo importar, pero si la lleva, pues dice, coño, pues suena a uno, pero lo llevo. Exactamente. Se lo he puesto ya. No, mira, cuál es el pues está probado, está bien. Sí, es como lo no, yo llevo la mano. Ya, ya. Pero cuando el desnivel se pasa. Mira, yo te digo una cosa, yo tengo colegas que son ciclistas de tráfico, y dice, yo voy mirando la estoy pagando, y digo, conforme la voy mirando el culo, ya sé si me ha gustado. Claro, por los chupetes, En el momento que yo lo que tomo, y me dice, que no me queda, digo, mira, tío. El mío no es importante, de verdad, ¿no? El mío claro, el tuyo es como si fuera una trompeta. Claro. Aunque suene menos que esta, pero a ti te multan, porque tú no llevas chupete. Claro, y dices, no, ya, si crees que no llevo razón, pues la recurres. Claro.
Pues es, sí. Como, es como... Y es que cada más tiene una orden de eso ahora. Es que está preparando, es que está preparando esa evolución para la policía. El momento en el que vea a los niñatillos con las motillas... Ah, los, yo, los, yo, todos los yo, tengo, yo tengo colegas de mi generación que son civiles de tráfico. Eso es lo que y, pa, y para la gente, nada más, el tío. Y si yo con 16 años estaba corriendo a los civiles. Ahora la gente a mí, ahora la gente a mí. Yo creo que para la gente ahora te dice, el tío de la gana, mira, tío. Está yo preparado. Está... Dice, lo dejo y si no te la mataron más porque quieren hacer más igual los blancos negros. Y ahora decir que son personas que han vivido tu edad. Efectivamente. Y malo para ahora. Y los kilos de tráfico y tal. Eso que es malo para ahora. Y malo para ahora que han tenido oscuras, que han malo dicho ahí. Yo solo digo a todo el mundo, digo, que no te rayes, es tontería. Que si te han parado, que te están dejando, que la paguen, que te están ahorrando el 50%. Vamos a hablarle bien a civil, te invito a ver. Sí, y vas pillado. Así es como... Y muchas veces... Y se pondrá en tu lugar, a lo mejor, porque si vas delictivo, se despían con el lugar. No, si no lo llevamos. Llévate bien. Te vas a fallar. Y al final, eso es mejor pagar la multa. Y te ahorras el 50%. Y a tomar por culo. Oye, con el escape, el tío, el cabe mi seco, la puerta, no lo va a ir. Súbete tú para acá, Juan Max. Ya, igual que antes, ¿sí yo? Dale, ¿y esto qué? Eso, ahora que se ha subido, dale en un... Quedas más. Ya te vas a la peguita, ¿no? Esto ya es... ¿Cómo va? ¿Lo bravo? Vamos a echarle un... Vamos a echarle algo. Ahora, esto... Vale. Ahora lo vamos a subir. Ahora, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, cuando estamos en sexto, nos vamos a ir a 3.000 de evolución, nos vamos a ver la 4.000. Porque las 3.000 no las van a ver. Esto es mi móvil. No vamos a ir a 4.000 de evolución. Cuando tengamos la 4.000 de evolución, Dani, le vamos a dar algo. Tiene...
¿Qué? Los billetes de salida, ¿eh? A 131. Es que ya te digo, el banco que la metía estaba hecho polvo, si era un remolque de la Helio. ¿Y qué pidió el otro? 113 o 116. 120 casi, sí. No, esto está para flasear con el escape y todo. El parque, el otro de par también. ¿Eh? Sí, ya se lo hago. 125 supuestamente tiene gas. Si te das cuenta, diferente. Luego tampoco, como tampoco ha abierto el gas a tope, pues que ha hecho ahí. Sí, pero bueno, eso para la curva lo ha hecho bien. Claro. Al final, pues más o menos da lo que tiene ya. Son 231 a 14.100. Lo que pasa es que la relación no está bien hecha. Porque da. Da mucha. Da, sube hasta muchas revoluciones y esto no sube hasta tanto. Sí, pero es que lleva la RPM delimitada, ¿eh? Sí, pero bueno, la RPM delimitada hasta 16, ¿no? Normalmente el corte está. Tú el corte lo tienes a 16, ¿no? Corta más arriba. Sube más arriba de 16, tío. Sí. Entonces, sí puede ser. Corta, me dijo el largo casi a 17, 17, 200. Yo es que la R6 lo delimita hasta 16. Y normalmente, si lo tengo, si lo tengo sí, limitado a 15.500. Sí, bueno, es que ahora no es plan de volver a lanzarla, pero no, si volver a lanzarla. Pero que sí, yo, una, a mí me la corta, me corta aquí. Que tú la vayas a la segunda vez. Sí. Entonces, sí. Más que nada, que la moto sufre también en el banco. ¿Eh? Que la moto sufre también. No te creas, ¿no? La moto piensa que ¿no? La moto en el banco está refrigerada por agua. Está caro y que no tiene carga. Al final, tirar una moto en el banco es como si la llevara un niño de esquí. Ya, a mí se me mandó en el banco. Si la, mucho. Si la moto se tiene que romper, si la moto se rompe en el banco, se iba a romper. Me pasa, el nene. No, no, no. Eso es que la moto en el banco. Si tú la moto en el banco la respetas, no pasa la temperatura. Ya. Y que no cada vez más una tirada a su coche. Claro. Si hacemos otra, la subida a 100. Claro. Si hacemos otra, la subida a 100, te iba a tirar algo. Exactamente. Pero si tú tienes un banco, la verdad es que. Sí, no, yo lo tengo entendido así. El banco, no, perdón. Si la moto se rompe en el banco, se va a romper la calle. Bueno. Se rompe más en la calle. Al final, tú te cuenta eso no tiene fuerza ninguna. No, no, no. Hay un poquito de peso. Aquí, eso es lo que hay. Yo creo que aquí me marcaba 2.99. Sí. Llegado 254 y medio, pero creo que no es de máxima. ¿Eh? No creo, no. Sí, de sí. Marcador hemos marcado 299, pero claro, el marcador siempre es marcador. Claro, porque no llevas tampoco el desarrollo original, ¿no? No, llevo uno menos adelante y uno menos atrás. Claro. Llevo adelante no sé los que son y atrás 40. De velocidad de rodillas son 254.5, que sea lo que corre la moto, de verdad. La velocidad marca siempre perfecta, ¿eh? O sea, que yo creo que más o menos... Sí, sí, no, exactamente. Más no anda. Al final, las 600 de estas más de 260 es difícil. Que ya la marcador puede marcar... No, pero la marcador al final tú vienes tú llevas sensores... Exactamente. ...el desarrollo. Exactamente. Al momento que tú cambias... Modifica algo ya. Bueno, es como la que tú tienes, la que tú tienes, como llevas captadores de la BDS... Marca bien, sí. Ponga el desarrollo. Esta... Como marcan por ahí, es que los kilómetros, no, si yo la moto registran más kilómetros los carreros. Ya te digo, yo me he marcado 170 casi, 168, ¿verdad? Y me ha bajado 12 kilómetros. Claro, por el eso. Creo, pero eso marca, esa marca real, por los castos, porque lo hacen por los castos de la BS. Todas estas, como lo hacen por el segundo de la caja de cambio, en el momento que tú cambias el desarrollo o el perfil de neumático, ya no marca. Claro, exactamente, aparte lleva 190 atrás también. Yo, tío, una, si, yo llevo muchos años trabajando con 600 y una 600 de 260 más. Para que vaya bien, ¿no? No pasa, no, no, que no pasa. Puedes darle un desarrollo largo, pero al final bajas, pierdes mucho. Pero no tira, pero no tira de no tira, no tira. No tira porque nosotros en Tamera lo hemos probado. Y nada, ni la recta de atrás. Y en la recta de atrás, nada. Que no hay cojones de la pasada de 260 con el desarrollo de la moto. Y luego pierdes en todo el otro. Porque no tira, al final son claro. 120 caballos por ahí y 260 es que es rápido. Sí, coño. Que la gente dice, 260. Y no la pones. Y no la pones. Tienes que salir fuerte. Yo al corte no la he puesto en taberna. Yo es que cuando tú llegas allí en taberna, al camino del cortijo, a 260, que te quedan todavía 400 metros, no entro. Te falta. Me meto en el restaurante. Te falta metro, sí, y se han metido mucho. A ver, el hecho que del susto, sí, sí, de yo inteligente tantero, porque como tú te has comprado la moto, voy a probar la taberna y he hecho una estantilla, un pavo subido. Es que yo ve. Y del susto, y decir, hostia, y se han quedado vacados, y se han metido. Rato. Se han metido chinos. No, yo delante mía me ha pasado mucho. Que me pasan en la recta y claro, yo llego a más o menos tengo el cartel, no sé si es el de 200, el de 300, no sé cuál es, donde trinco ya. Y me pasa, digo, ¿dónde va este? Ya, al final. La referencia la buena estaba en el camino. Claro. Pero claro, una cosa es decirlo. Hacer, y otra cosa es que tú llegues ahí y digas, ahora la tengo que meter, ahora tengo que bajar hasta 60 y meterla. Y meterla para la derecha, es que.
Pero bueno, que más o menos. ¿Y la gráfica la ves bien? Mándame la Javi la gráfica por atrás por impresora para cogerla ahí. La gráfica yo la veo bien, ¿no, Javi? Yo qué sé. Perfecto. Está perfecta. Para los años que tiene y los kilómetros, entrega bien la potencia, ¿no? Entrega bien la potencia por la calle. Está súper fluida, tío. Se está teniendo. Bueno, pero la moto. Si tú eres de la Suzuki, ya está. Es la 600 que más cabe de más. De serie, tú tiras la Yamaha, tú tiras una Kawasaki, tú tiras una Honda, tú tiras esto, esto es lo que más cabe de más. No, vamos bien. A mí me sorprendió, además, probando un banco, había en una K9, blanca también, y me acuerdo tirando una Kawasaki 636 2008. Tiramos una Yamaha R6 y tiramos la Suzuki. Con una cosa que me quedé flipado, de verdad. Esto era lo que más, esto era lo que más acaba de dar y la Yamaha R6 lo que menos. Pues y la R6 anda, ¿eh? Pero da normal. No sé por qué. La Kawa y esto, da más cabal. La Kawa porque sí. Vale porque era 636. Que dice, bueno, ya está partiendo. La Kawa dicen que sí, que la 636 es, vamos, la mejor. Pero me sorprendió mucho que la Suzuki, tío, diera más cabal. Pero la Yamaha haría más que la Kawa. No menos. No, no menos, la menos. Si una R6 de serie da 106 caballos. Y luego, sin embargo, se la ponen alta y se da una cabra. Pues claro, pues cuando llega a las 12, se pone. Claro. A mí me molaba mucho la R6. Es verdad que no, esta no es mucho más grande, pero para mi altura la R6 se me quedaba como si fuera una 125. La R6 para la calle es muy cabezona. Cuesta mucho girarla, cuesta mucho meterla, muy pesada. Esto es mucho más. Esto yo creo que es lo más equilibrado que hay. Porque han movido el zona, gira muy bien, se mueve muy bien. A mí me gusta mucho. Y de repente. Y no porque sea la mía. No, no sé. Yo creo que en los campeonatos va a ser lo que más utilizamos. No, no, el campeonato lo más utilizado es la RSA. Igual, el campeonato de España hace 3 años, todo el Yamaha RSA no lo ha pasado. Ya. Y este año ya, porque con la Ducati y tal, que ya empezaron con la Ducati V2 y con la Trium, con el Super Sport Generation, pero el Yamaha RSA Mundial Super Sport hace 2 años. Eran no, todos los R6 buscados. Y al final de este año han quedado 3 R6 y 4 R6 en el mismo. Ya. Ya todo el mundo Ducati. Pero y...